Y a matanza cuando se fella antes de empezar a aceituna, ¿no? A matanza de un cochino. Se ficía cuando se terminaba aceituna. Ah, cuando se terminaba aceituna sí, se ficía. Sí. ¿Y cómo se llevaba eso a cabo? Pues sí, eso. La familia. Eso engordaba un cochino con bellota, con patatas. Sí, pero estábamos hablando de un cochino, ya que se mataba un cochino al terminar la recogida. Sí. Después de apañar, se acababa, sí, se mataba un cochino. Sí. ¿Y cómo se llevaba a cabo ese proceso de matar un cochino? Por ejemplo, primero, ¿cómo se mataba? ¿Cómo se preparaba un cochino? ¿Cómo se quemaba? Ahora te explico. Pues un cochino, como te he dicho, se engordaba. Y aquel día la matanza. Allí lo tumbaban encima de un pollo y a poscutelo ellos mataban. De 14 años hasta ahora siempre se mataba. ¿Con el cutelo se le metía el cutelo a dónde le metía el cutelo? En la poza ya está. En la poza, en la pociña. Iba para la a los corazón. O sea que se iba por la pociña de el cuello, se iba a buscar el corazón. Y una vez que estaba desangrado el cuchino, ¿qué se hacía? Pues se pinchaba y se llamó tu sangre. Y una mujer le daba vuelta. Porque si sangre utilizaban para morcelas. Vale, se iba dando vuelta a sangre para prepararlo para morcelas. No, para que no se cuallara. Para que no se cuallara. Sí. Vale. Y luego después, pues su cochino ya se chamuscaba. ¿Con qué se chamuscaba? Pues con palla, otros con fieitos y así. Se chamuscaba, se raspaba en raspeño con agua quente que tenían ya las mujeres allí. Para quitarle a cerdas, ¿no? Para quitarle todo. Y quedaba blanquito de todo. Y después ya se subía encima de una mesa. Y allí ya, pues se abría con cutelo, se le sacaban las tripas, todo, se le sacaba un fel primero. ¿Se le sacaba primero un? Un fel. Vale. ¿Qué es la vesícula? No, pero es que quiero que quedara bien claro el nombre, ¿sabes? Un fel. Tú dilo siempre en la nosa fala. Se le sacaba un fel, para que no se rompiera, porque pues se amargaba mucho eso. Y después pues ya se le sacaban las tripas para un barriñón grande. Las tripas se limpaba bien, se le quitaban las mantecas, le metían así las mantecas que estaban de calado. Y después pues las mujeres agarraban un barriñón de las tripas a cabeza y iban al río a lavar las tripas. Y nos pues quedábamos salir cochino en la mesa y se ponía, había ya un gancho arriba y se colgaba. Se ponía un pavo en las patas, se abría así y se colgaba allí y se enfriaba, para que se enfriara. Y por la tarde, pues a desfricelo y a picarlo a cutelo. Sí, todo, se iba picando todo a cutelo, ¿vale? A cutelo, se iba separando las carnes. Y después ya pues, se picaba, las mujeres lo iban quitando en un artesa grande. Un artesa de madera. Coño, conozco, es que quería repetir para que quede constancia.